Mayoreo, esto aquí frente al estadio, en el mercado de la isla, que no, el mercado de la isla, perdón, el mayoreo no ha abierto. El mayoreo de los viernes no abre, Pablo. Hemos perdido la sopa de gallina india, la sopa de mondongo, los nacatamales, el pozol, pero en el mercado de la isla sí están vendiendo pescado, mira. Le voy a decir, ¿es pescado es fresco, Quique? Ese pescado es fresco, pregunté a la señora cuándo llegó ese pescado, porque dije así, le voy a encargar. Y el pescado es fresco, a mí me gusta el pescado. Y estamos en temporada. A mí me gusta el pescado, mira. ¿Qué tipo de pescado hay ahí, compañero? Vamos con usted, Quique Vázquez. Buenos días, don Eduardo, buenos días, televidentes. Este pescado llegó la noche de ayer, o sea, es decir, está fresquito según lo manifiesta quien lo está vendiendo aquí en el lugar. Estamos ubicados en el mercado de la isla y rápidamente, yo no sé mucho del pescado, pero aquí nos van a ir describiendo qué tipo de pescado es y si es totalmente fresco, preguntan en el estudio. Buenos días. Sí, buenos días, Dios lo bendiga. Don Eduardo, habla Marina Sánchez, aquí la bendición de Dios, informándole que aquí el pescado está fresco. Tenemos curvina, robalo, pargo, tilapia, tenemos variedades, ¿verdad? Tenemos de hasta de 15 hasta de 30 la libra y ya de calidad tenemos de 45 y de 50. ¿Qué le parece si nos describe los precios para que la gente en casa pueda enterarse sobre lo mismo? Bueno, buenos días, Dios me los bendiga a toda la capital y a toda Honduras, ¿verdad? Que aquí nos estamos esperando con el pescado seco, pescado fresco. ¿Cuánto el pescado seco? El pescado seco que ahora bueno, se busca mucho. Tengo cecina, ¿verdad? Así en la libra y tengo variedades de a 30 y de a 50 la libra. Ok, bueno, vamos a hacer un recorrido porque lo que quiero es mostrar e ir, por ejemplo, ahí ya dieron los primeros precios, pero mire, vamos a irnos a este otro lugar donde también hay más personas con sus ventas y que quieren promocionar sus productos. Por ejemplo, aquí, mire. Diga, don Eduardo. Quique, me trae ahí, dígale a la señora que unos cuatro pescados ahí, buenos, pescado fresco, pero fresco, fresco. A la señora, ahí, ¿anda billetillo usted o no anda? Sí, sí, sí ando. Anda, bueno, tráigame cuatro pescados ahí, ni grandes ni pequeños, porque yo lo que como, pescado y pollo. ¿Usted no le gusta el pescado, ¿eh? Un pescado frito en la casa. Sí, sí. En la caja habían cuatro y yo creo que solo hay uno. Entonces, yo me anticipo. Me anticipo. Me trae ahí, por favor, el pescadito fresquito, del mejor que tenga ella ahí. No me vaya a traer tiburones, tráigame medianos. Digamos, Quique. Vaya pues, sí, sí, nosotros nos ayudamos. Listo. Y vamos a tratar de dialogar con más personas en el sector, como les estaba comentando. Vamos a llevarle el pescado, don Eduardo, ya se lo vamos a llevar, pero antes, por ejemplo, quiero mostrarle a la gente el precio del pescado seco, porque ya nos dieron un precio, y usted, ¿cómo, si nos describe qué precio tiene esto para que la gente en casa pueda enterarse y venir a buscarlo? Mire, el robalo de la costa le cuesta, estamos dando 100 lempiras, porque usted sabe que ahorita no hay dinero. La picuda a 100 lempiras, lo mismo. El robalo del sur ya es de otro precio, porque ese ya se compraba de otro modo, más caro. Entonces, el del sur hay de 400, de 300. Una consulta, ¿por la temporada este producto ha aumentado su precio o así estaba anteriormente? Hoy está más barato, más bien compramos caro y estamos dando barato, porque usted sabe la situación que tenemos, ¿verdad? La cecina la tenemos a 100, okay. A 100 lempiras. Bueno, le agradezco a HDH y que yo los miro todos los días, usted, ¿cómo es que se llama? Quique Vázquez, gracias. Quique Vázquez, sí. Bueno, gracias, mi amor. Gracias. Y vamos a seguir recorriendo el sector mostrándoles. Mire cuánta gente se han llegado aquí. Por ejemplo, mire cuánta gente ha venido y sigue mostrando sus productos. Voy a concluir en este sector porque hay pescado un poco más pequeño y quiero que la gente se dé cuenta del mismo. Por ejemplo, aquí había visto que hay más pescado pequeño y quiero que la gente tal vez nos ayude a dar los precios. Por ejemplo, en este sector, mire cuán pescado pequeño del que ya le hemos mostrado. Quiero que usted lo pueda ver en este momento. Madre, ¿le parece si nos regala los precios en este sector de este pequeñito que está aquí? Porque es importante que la gente pueda darse cuenta de los mismos y los venga
a buscar. Bueno, miren, no quiso, tratamos de ayudarle, pero... Ah, aquí, perdón, yo pensé que se me iba, discúlpeme, denos los precios. Mire, de filete está 50, de este hasta 35, este también a 35 y este a 25. Es decir, precios buenos para que la gente... Precios accesibles para que el público pueda venir a consumirlo. ¿Qué días les están dando permiso para que vengan? Pues mire que lo están dando viernes, lunes, miércoles y viernes. Ok, ahí están esos días. Ahora el camarón para concluir, porque también veo camarón. La gente quiere comprar todo esto en esta temporada. Sí, tenemos camarón variable, hay de varios tamaños. Tenemos de este a 85, tenemos de este a 65 de este. Y tenemos robalo a 70, está robalo, la curvina hasta 60. Ok, sí. Bueno, muchísimas gracias. Son los precios de los mariscos en el mercado, en la isla. Vea usted la cantidad de la gente ha salido, ha colocado sus productos en este sector y también algunas personas han llegado con todas las medidas necesarias. Algo importante mencionar es que sí tienen mascarillas y están utilizando el protocolo para evitar COVID-19. Así que lo que puedo informar junto a Alan Velázquez, regresamos a estudios principales.